Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con movimiento oscilatorio. En el vídeo anterior os presenté el péndulo simple, en este vídeo os voy a presentar el péndulo físico. ¿Y qué es el péndulo físico? Bueno, en el siguiente os presentaré el péndulo de torsión. Pues es un tipo de péndulo que ya os presenté en otro vídeo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues consiste en un cuerpo rígido, en un sólido rígido, que oscila alrededor de un eje fijo, ¿vale? En el vídeo del teorema de Steiner os presenté un anillo, ¿vale? Considerado como un sólido rígido, que oscilaba alrededor de una barra. En este caso, pues esto es un anillo que esta barra yo la sujeto, la permanezco fija y este anillo lo suelto desde aquí. Y hace pim, 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 pim. En el vacío estaría indefinidamente. Y ese es un péndulo fijo. Entonces voy a considerar el caso general, voy a pintar un cuerpo muy feo, ¿vale? Y lo voy a dejar suspendido, ¿vale? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, que yo tengo este cuerpo raro, ¿vale? Y yo clavo este cuerpo en la pared con una chincheta. ¿Vale? Yo levanto este cuerpo en este plano, hasta aquí, por ejemplo, y lo dejo suspendido a merced de la gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto va a permanecer fijo, este punto, siempre, sin importar el movimiento, y esto, ¿qué va a hacer? Pues va a rotar hasta este punto, en este punto va a volver a caer por la gravedad, y así indefinidamente en el vacío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a describir yo esto? Pues bien, voy a poner... Para describir el movimiento de un péndulo físico, pues hay que utilizar las ecuaciones que vimos para un sólido rígido y despejar desde ahí cómo avanza su posición, como hemos hecho, por ejemplo, en el péndulo simple, ¿vale? Entonces, fijémonos, voy a poner el sistema de coordenadas. Esto está rotando alrededor de este eje, ¿vale? Y voy a poner aquí el origen de coordenadas, ¿bien? Vale, voy a situar el centro de masa por aquí, por ejemplo. Centro de masa del sólido rígido. La distancia... entre el punto fijo de rotación, que hemos considerado como el origen, ¿no? El punto fijo del eje de rotación del cuerpo rígido y el centro de masa, la voy a llamar B. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora tenemos que estudiar la suma de todos los torques que están aplicados, ¿no? ¿Y qué fuerzas están aplicadas aquí? Pues la única fuerza que actúa en todo momento es la gravedad, ¿vale? Mg, su peso. Bien. Entonces, yo tengo, sea este el eje que sea... esta ecuación del movimiento. Voy a llamar a este eje el eje Z. Yo tengo que el torque alrededor del eje de rotación, el torque alrededor del eje Z, es el momento de inercia alrededor de ese eje, ¿vale? Por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, el torque alrededor del eje Z es la suma de todos los torques externos alrededor... la componente en Z, perdón, de la suma de todos los torques externos aplicados sobre el sólido rígido. ¿Qué fuerzas hay? El peso. ¿Qué torque ejerce el peso sin componente en Z ni nada? Pues el torque del peso va a ser el peso, que va a ser masa por gravedad, ¿vale? Por la distancia respecto a este punto, ¿vale? Respecto al origen. Por la distancia que hay, que es B, ¿vale? Por el seno del ángulo que forman. Y no importa en qué posición se encuentra, ¿vale? Lo que a nosotros nos respecta es que siempre, bueno, veis que estos vectores no forman ni 0 ni 180 grados, ¿vale? Pero como nosotros vamos a coger la componente en Z de este vector, ¿vale? Y si, por supuesto, vamos a considerar que tenemos cierto ángulo de torsión teta, ¿vale? Como nosotros vamos a considerar respecto a esta posición... nosotros tenemos cierto ángulo teta, ¿de acuerdo? Yo voy a considerar primero que como el torque tira, o sea, que como la gravedad tira para abajo, esto es negativo, ¿vale? Y entonces, la componente en Z de este torque, ¿vale? Yo la voy a poner de esta manera, menos masa por la gravedad por esta distancia que hay, que es el brazo de palanca, ¿vale? Por, y ahora sí, ¿vale? Por el seno... de este ángulo, ¿vale? Este es el torque en Z ejercido por la gravedad, la componente en Z del torque. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular, por la segunda derivada de este ángulo,
respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo que hicimos en el vídeo anterior, ¿vale? Y, bueno, vamos a crear primero la ecuación diferencial, vamos a quedarnos y segunda derivada de teta respecto al tiempo más mgb por el seno de teta, ¿vale? Bueno, he puesto m minúscula y aquí mayúscula, es lo mismo, ¿de acuerdo? Igual a cero, ¿vale? Y ahora, primero vamos a hacer dos cosas. Primero, el momento de inercia cualquiera se puede expresar en función a una cantidad que depende de la forma del material, que es el eje de el radio de giro, ¿vale? Que es lo que llamamos K. Entonces, esto se puede expresar como mk al cuadrado. Esta cantidad, K, es el radio de giro, ¿vale? Y esto, bueno, pues ya sabéis, el momento de inercia depende de la forma del material. Lo podéis hallar explícitamente, pero también podéis hallar el radio de giro, que es otra magnitud similar, ¿vale? Entonces, el radio de giro te va a dar el momento de inercia y viceversa. Bien. Pero quiero expresarlo aquí para que se me vayan las masas. De esta manera yo voy a tener aquí mk cuadrado, ¿vale? Y yo me quiero cargar todos los términos del primer término de la ecuación diferencial. Entonces divido todo entre mk cuadrado, ¿vale? Dividiendo entre m, esto se va, ¿vale? Y dividiendo entre k cuadrado me queda gb entre k cuadrado. Ahora, haciendo la aproximación del otro día de seno de teta por teta para ángulos muy pequeños, ¿vale? Seno de teta. Aplicando Taylor. Por cierto, no sé si veis esto, voy a intentar oscurecerlo. Seno de teta es aproximadamente igual a teta. Haciendo esta aproximación, llegamos a esta ecuación diferencial y lo único que nos está diciendo esto es que un péndulo físico... Bueno, esta ecuación, por supuesto, es la ecuación de un movimiento armónico simple y lo que nos está diciendo es que para ángulos pequeños, el ángulo del péndulo físico, ¿vale?, oscila en un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple de este tipo, teta igual a la amplitud, que es el máximo valor de este ángulo, es el inicial por el seno de omega. Siendo esto omega cuadrado, con lo cual, por la raíz de esto, gb entre k cuadrado, ¿vale?, por el tiempo más una fase inicial, ¿vale? Esta es la ecuación del péndulo físico. Y el periodo del péndulo físico, ¿vale?, si la velocidad angular es esto, raíz cuadrada de gb entre k cuadrado, porque esto es omega cuadrado, pues el periodo, que es 2pi partido por omega, va a ser 2pi por la raíz cuadrada de k cuadrado partido por g y por b. Bien, y la expresión de un péndulo simple del periodo era 2pi por la raíz de l partido por g, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que esta cantidad de aquí, k cuadrado partido por b, se correspondería con la longitud de la cuerda de un péndulo simple, ¿vale? Y esto es a lo que se llama, a esta cantidad, que la voy a poner también con la letra L, k cuadrado partido por b, a esta cantidad se le llama longitud del péndulo simple equivalente. ¿Por qué? Que si yo creo un péndulo simple cuya longitud de la cuerda valga esta relación, va a tener el mismo periodo de oscilación que el péndulo físico que haya construido yo de esta manera, y viceversa, ¿vale? Y no sé si contaros algún detalle más. Es que no sé cómo vamos de tiempo, podría mirarlo. Es que no sé si me estoy dejando algo, de todas formas. El periodo de oscilación... No me estoy dejando nada. Vale, pues nada, eso es todo por hoy. Bueno, vale, ya sabía lo que me estaba dejando. Nada, simplemente deciros que en esta figura, ¿vale?, en la que yo tengo el eje de rotación, este es el origen, este es el centro de masa y esta es la distancia b, ¿vale? Entre este punto y el simétrico, que estaría por aquí, que es el otro punto respecto al que oscila, o sea, este punto llegaría hasta aquí, por ejemplo, tal. Esta distancia, toda esta distancia, ¿vale?, es geométrica, este punto no tiene por qué estar, o sea, este punto puede estar aquí, ¿vale?, es el punto al que llega, tal. Esta distancia es L, ¿vale? ¿Los motivos? Pues poneros a demostrar los motivos. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!